Creo que ya terminé de editar, tengo todo listo y tengo todo perfecto para el día de hoy, chicos. Estoy preparando los videos para que en estas semanas ya tengan videos todos los días como hacíamos antes. Porque se acuerdan cuando éramos activos y subíamos videos. Bueno, estoy tratando de hacer lo posible para que eso vuelva y ustedes este año tengan todos los videitos del mundo. Y bueno, eso, por cierto, esta, la puerta suena muy fuerte, ¿no? Cuando se abre, miren, y está como muy difícil. Bueno, no importa, esta casa me la regaló Spartor. Y si no han visto ese video en donde Spartor me regaló la casa, no se olviden, ahí está en los videos anteriores, vayan a verlos. Pero bueno, me voy a bajar por aquí, voy a bajar como una persona normal. Por cierto, la vez pasada había muchos animales en mi casa. Espero que ya no haya ningún animal cerca. No, creo que no hay ninguno. Está bien, está perfecto. Voy a ir a... Ay, ¿por qué no puedo salir? Pero, ¿hola? Ok, no me dejaba salir. Voy a ir a mejor a buscar a Spartan y voy a preguntarle qué está haciendo para... ¿Por qué siempre se están besando estos dos? ¿Qué problema tienen? De verdad, son las personas más melosas que he visto en mi vida. Esparto debe estar en la habitación, que porque él todavía no tiene casa y le dieron una habitación, debe estar en la habitación en donde le... ¡Chicos! ¡Un perrito! ¡Un perrito abajo del puente! ¿Quién te ha abandonado, perrito? ¿Por qué estás abajo del...? ¿Por qué hay un hueso acá, perrito? ¿Tu huesito? Toma. Oye, perrito. ¿Perrito? ¡Ay! ¡Sí hablas! ¿Hola? Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué eres un perrito argentino? Sí, soy de raza argentina, me abandonaron aquí. Pero dime, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Nunca te vi aquí. Eres un... Tienes raza argentina, porque pareces más raza peruana. Ok, eso me ofende mucho. No, todo es mentira. Escúchame, perrito. Yo tengo una copa del mundo, ¿sí? ¿Tú vives acá abajo del puente o por qué estás tan abandonado? Sí, esta es mi casita, esta es mi casita, mi casita. Tan abandonado. Y, oye, ¿no tienes nombre? No. Ah, todavía no te han dado, ¿no? Tenemos que investigar el nombre de este perrito, chicos, que se ve muy tierno. Míralo. Oye, por cierto, perrito, ¿quieres hacer un reto de likes? Okay, un reto de like, chicos. ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¿Cuántos likes? Dime un número. 30.000. Ojalá, 30.000. No vamos a llegar nada, pero 30.000 para el día de hoy, chicos. Y la palabra es cita. Así que si pueden, cita en los comentarios, les estaré dando un corazoncito. Oye, por cierto, perrito, ya que sabes hacer un reto de likes y todo eso, te quería preguntar, bueno, muy aparte de que tenemos que buscar tu nombre y una casa, porque no puedes estar viviendo abajo de un puente, porque es horrible vivir abajo de un puente. Yo te cuento una historia. Yo una vez en donde yo estaba viviendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás oyendo? Es igual al chico que está en el restaurante. ¿Qué chico? ¿De qué hablas? ¿De qué? Es que hay un chico en un restaurante con una chica toda pálida de cabello negro y tú hueles igual. ¿No es su hermana o algo? Yo no tengo hermano, de hecho no tengo papá, es porque todavía mis papás yo no los encuentro nunca. Tengo un hermano que se llama Raptor. ¿Pero de qué estás? Pero espérate. Oye, escúchame. ¿De qué chico estás hablando? De hecho yo te iba a preguntar de un chico, te iba a preguntar si conoces a Spartor, que lo estoy buscando. Tiene ropa así media rojita como yo, pero azul, blanco, es blanquito y está súper bonito y así. Y es un poquito tonto, pero ¿lo has visto? Sí, es el chico que te hablo, el mismo. ¿Cómo? ¿Está allí? Pero, sí. ¿Pero está comiendo o qué? ¿Me dijiste que estaba con una...? ¿Está en una cita? No lo sé, solamente lo vi comiendo con una chica. ¿Cómo? ¿Qué? Mira, ven, sígueme, perrito, vamos a investigar esto. Esto no puede ser posible. Escúchame, tú no sabes, pero Spartor no puede tener pareja, no se lo prohíbo. Y no me preguntes por qué, porque no somos pareja tampoco, pero no puede tener pareja. Escúchame. Ven, vamos a esperar, que no te vea. Mira, están hablando allí como... ¡Ah! Están hablando como... Sí, ya lo sé, pero... ¡Esto no es posible! ¡Esto no es posible! Perrito, escúchame. Por mi cara, pero me estoy divirtiendo mucho. Mira, escúchame. ¡Se está divirtiendo! Dice la... Perrito, ven. Escúchame. Vamos a hacer esto. Yo voy a abrir la puerta y vas a saltar y les vas a ladrar, ¿ok? Y vas a ir así. Ok. Con la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! ¡Atácalo! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ese perro? Dale agua, Mora, por favor, dale agua. No, tú no me digas qué hacer. Él es mi perrito ahora. No, le digas lindo tú, ya no es suficiente con que estés aquí con Spartor. Por cierto, ¿por qué estás en una cita con ella? Ah,
¿De qué hablas? Me estás contando de pirañas. ¿Cómo le ponía en la piscina? ¿Cómo que piraña de piscina? No mientas. Estás en una cita. Claro, claro, claro. Dime la verdad tú. Nos estamos llevando bien. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Están en una cita. ¿Desde cuándo están saliendo? Spartor, ¿desde cuándo están saliendo con Merlín? No sé de qué está hablando, la verdad. Yo solo estoy comiendo acá. ¿Qué le pasa, perrito? ¿Por qué? Estoy tomando agua, estoy tomando agua. A ver, Merlina, quiero ponte aquí al frente mío. ¿Por qué estás saliendo? ¿Por qué estás saliendo con el Spartor? ¿Quién te dio permiso? Porque quiero y puedo. El perrito. Mora, déjame explicarte lo que estás pidiendo, por favor. No, a ver, explícame, ¿cuál es tu excusa? Mira, escúchame, yo entré al restaurante a sentar a comer, ¿no? Porque tenía mucha hambre ya que no me das comida. Y entonces, Merlina vino a contarme la historia de cómo le puso pirañas en la piscina a los bravucones de su hermano, ¿sabes? Claro. Sí, contigo, ¿eh? A mí no me interesa que le hayas metido pirañas a no sé qué y así. Yo no sé por qué. En primer lugar, primero te veo en mi casa. De la nada apareces en mi casa y ahora estás con Spar. Es que Spar, no lo puedo creer. Yo pensé, tú me dijiste, Mora, vamos a almorzar juntos y ahora te veo que estás en una cita. Pero si te acabo de explicar la cosa. No te creo nada. Por favor, deja de andar molestando y te puedes retirar, por favor. No vas a decir. Mora, vámonos. Pero no vas a hacer nada al respecto, Spartor. Yo también me voy. Pero ¿por qué? Vámonos. Escúchame, perritos, se están yendo juntos, Spartor. Mira lo que está haciendo Spartor. Está muy... Yo debería haberme ido indignado y se fue el indignado. ¿Por qué son así? Y se está yendo en un carro. ¿Sabes qué, perrito? Vamos a vengarnos. Y si él sale con Merlina, yo voy a salir con Merlino. No sé quién sea Merlino, pero yo voy a encontrar a alguien y lo voy a poner celoso y voy a hacerle lo mismo. Porque, o sea, es que es una historia muy larga, perrito. Mira, Spartor y yo somos mejores amigos, ¿sabes? Y entonces yo solamente hago esto porque, como es mi mejor amigo, tengo que decirle con quién sale y con quién no. Porque él no puede salir con cualquier así chica toda. Además, Merlina está loca. ¿Por qué hay un pony volador? Porque hay un pony volador. El palo es muy raro. Yo solamente fue una ilusión. No, perrito. No es una ilusión, perrito, vuelve, por favor. Perrito, de hecho, te iba a dejar aquí en la casa para que vivas conmigo. Perrito. ¿Qué, perrito? Tienes poderes, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Soy un super perro. Ven, perrito. Aquí va a ser tu nueva habitación. Aquí te vas a quedar. Mira, te puedes quedar en esa cama rosada.